Color dorado claro, casi tirando amarillo, de los criaderos de Arabia trajeron aquel potrillo en un lote pura sangre, pero no tenía registro. Néstor tenía buenas cuadras, varios derbis de Kentucky, pero no vendió al dorado, que de todos fue el azote. Lo cedió como cabresto un día que vendiera un lote. Pero cuatro aventureros lo robaron en Chicago, lo trajeron a Torreón y ahí mismo lo pintaron, y por kilos los billetes con el dorado ganaron. El gran zar era la meta,
pero le faltó dinero. Y es que el contacto, compadre, le resultó chapucero. Le apostaban 1,000,000,000 al dorado por ligero. Pero apareció una cuña con una bestia muy fina. Fue la Lady de Inglaterra, ligera y de veras fina. Ella sí aceptó la apuesta en carrera clandestina. Y al cóndor montó a la dama, al dorado Chuy Guerrero. Dos diablos de los carriles con azufre del infierno. Pero el dorado adelante siempre llegaba primero. Pero la dama, compadre, venía por un compañero. Se llevó los 1,000,000,000.